en esta edición de Creative Talks Podcast. Las personas fingen ser NPCs en TikTok y no solo es extraño, también es lucrativo. Vimos la nueva serie animada de Apple TV, Un Planeta Extraño, y nos encantó. Y también vimos la película de terror Háblame, y sí, está buenísima. Analizamos el reporte Resilience Report 2023 de Resilience Institute. Y la canción de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, fue reconstruida usando inteligencia artificial para descifrar la actividad eléctrica del cerebro humano. Te contamos todo. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta. Hello, hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks. Ya saben, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios, futuros. Y casi nunca me presento, ¿eh? Yo soy Fernanda Rocha y como cada episodio me acompaña John Black. Hola, yo soy John Black. Y si estás llegando por primera vez a este podcast, disfrútalo. En este podcast hablamos todo lo que en la semana Fernanda Rocha y yo discutimos fuera de micrófono, a veces, pero a veces aquí en vivo donde no necesariamente estamos de acuerdo. Así que disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Johnny, desde la semana pasada queríamos hablar de este reporte, que es un reporte global sobre resiliencia con datos recientes. Este reporte se lanzó hace un par de semanas y me encanta porque, además de que lo creo muy pertinente, creo que es un reporte que se esfuerza por realmente tangibilizar o cuantificar qué significa la resiliencia y por qué es importante desarrollarla en este momento. Se apoya mucho en los datos del Centro para el Control de Enfermedades, que muestran algunos elementos de bienestar físico, emocional y mental. Y justo en este reporte muestran que esos elementos están en declive. Además, el modelo mediante el cual elaboran este reporte mide, mapea y construye 60 factores humanos. 30 de estos factores son fortalezas y los otros 30 son riesgos. Entonces, al equilibrar estos factores es como obtienen el índice de resiliencia, que es la puntuación de fortaleza dividida por la puntuación de riesgo. Otra de las cosas interesantes es que utilizan las explicaciones de Nassim Taleb, que ya hemos hablado en el otro podcast de Bookshake, cuando reseñamos el libro Antifrágil, y justo toman esos conceptos para hablar de la antifragilidad, ¿no? Entonces, creo que hay varias cosas que está proponiendo este reporte y que por esa razón creímos que es muy oportuno compartir con ustedes algunas de nuestras conclusiones. De toda la información, John, a mí lo que más me preocupó fue el tema de la gente joven, que así la determinan acá, que es este grupo de personas que están debajo de los 30 años, en donde efectivamente sí hay un desencanto, un desánimo, incluso depresión, más que lo que estábamos viendo otros años. Por un lado, lo atribuyen al tema pospandémico, pero también pues a lo que está ocurriendo. Y esto no está en el reporte, pero evidentemente a mí me viene a la cabeza lo que habíamos comentado del trend rosa pastel, de cómo evidentemente este tipo de información o de situación también afecta más a las mujeres, puesto que ellas son más vulnerables por muchas circunstancias, pero que al mismo tiempo están intentando de alguna manera generar confianza, generar propósito, generar influencia. Es decir, está esta ambivalencia de emociones en donde por un lado está esta desilusión, frustración, desesperación, y todos estos sentimientos que la verdad creo que hemos compartido en algún momento, pero por el otro también está esta parte de intentar ser más compasivos consigo mismos y con las personas que les rodean. En la semana justamente platicábamos de esto, Fer, porque ya es
un tema generacional. Y más allá de llamar millennials o generación Z a quien está viviendo estos fenómenos en su etapa de juventud, sí está ocurriendo en términos culturales. Justamente en el número pasado de Magazine Review, si no lo han escuchado, vayan al número anterior de este feed de Great Talks y van a encontrar que hay una revista que se llama Fast Company, donde llevaban en portada un análisis sobre lo que está pasando en la generación Z. Y si analizan los últimos 15 años de existencia en este planeta, en esta línea de tiempo, estas generaciones jóvenes, y claro que nos ha tocado a los millennials, hemos crecido en un momento en donde todo se aceleró, Fer. Tuvimos crisis económicas importantes como la de Estados Unidos por el tema de la construcción de casas, toda esta especulación que hubo en el sector inmobiliario que detonó en el 2008 y 2009, que fue una crisis global. Vino todo el tema de COVID y ahora está ocurriendo todo el tema de inflación y la posible recesión en muchos países donde ya técnicamente están, sobre todo los países europeos. Es decir, estamos viviendo en un mundo en donde las posibilidades económicas para poder tener un estilo de vida o apuntalar una vida como la tuvieron nuestros padres, ellos no vivieron en un momento de crisis, ellos estuvieron más bien en una bonanza después de la Segunda Guerra Mundial. Ese mundo no lo conocemos. Esta juventud no conoce qué significa un mundo donde no haya incertidumbre y haya solo bonanza. Y de repente todos los modelos de estudia, licenciatura y posgrado para garantizar un buen trabajo, ese mundo ya no existe. Cuando comienzas a ver los datos económicos, por ejemplo, de Estados Unidos, que era el país que llevaba el ritmo del mundo, te das cuenta que están entrando en un serio problema importante de pobreza y está entrando a un 30% de su población ahora mismo. Es decir, en el mundo, ese mismo efecto que está ocurriendo en Estados Unidos se está repartiendo en todo el mundo, algunos países con mucho mayor intensidad. Y por supuesto, toda la juventud tiene este sentimiento de desilusión y al no saber cómo resolverlo, porque además vienen en la agenda otros temas como el cambio climático, que ya lo hemos platicado. Evidentemente ellos están privilegiando ciertas actitudes diciendo, ok, no lo puedo cambiar, fuck it. Y entonces hay dos categorías ahora mismo que están creciendo dentro de la posibilidad de activación en los jóvenes. Uno es viajar. Mi papá y mamá no pudieron viajar porque estuvieron pagando la hipoteca y pagando sus deudas. Yo sí viajo, y entonces la categoría turismo está explotando en todo el mundo. Y la segunda, los bares y consumo de alcohol. La gente está yendo a lugares a comer bien, a tomar sus bebidas y por supuesto ya sabiendo de cierto que no vas a poder comprar una casa jamás, están decidiendo privilegiar ciertos estilos de vida de disfrute, lo cual habla también de dónde estamos poniendo como generación todo nuestro foco. Y siguiendo en línea con lo que mencionas, y lo comparamos con lo que está en el reporte, pues menciona justo este dato en donde, según su investigación, el índice de resiliencia y el perfil de las en estos perfiles de personas menores de 30 es más bajo que otros grupos de edad por un margen muy significativo. Y además, si lo comparan con 2022, también esta brecha aumenta. Entonces, esto confirma que las mujeres jóvenes son las que más riesgo corren, porque además, como lo mencioné antes, ¿no? Por si fuera poco, toda esta situación se agrava más cuando lo analizas desde una perspectiva de género, en donde te das cuenta que las mujeres siguen siendo estas cuidadoras, siguen sosteniendo muchas los hogares, etcétera, ¿no? Entonces, eso afecta más a las mujeres por esas circunstancias y otras más que obviamente no vamos ahora a profundizar. De hecho, la categoría de confianza, propósito, foco, influencia, tu capacidad de decisión, tu control de impulsos, tu agilidad emocional y tu assertiveness, le ponen aquí en inglés. Asertividad y calidad de sueño en las mujeres es mucho más baja que en los hombres ahora mismo. Que eso es justo el punto número 2, en donde entonces se pregunta el reporte, ¿qué hace que una persona sea más resiliente, ¿no? O sea, es decir, el grupo de personas que son más resilientes, ¿qué están haciendo para hacerlo? Y me parece increíble, bueno, no tanto, pero sí me parece como ya verlo en datos increíble, que tiene que ver justo con lo que tú mencionas, Jan, con todos estos puntos. Por ejemplo, tu calidad de sueño juega muchísimo en el desarrollo de tu resiliencia.
si tú duermes mejor, entonces puede que soportes más los embates del contexto que está ocurriendo. Y ahí yo creo que entramos en una discusión más profunda, porque es, ok, claro, es muy fácil decir duerme más, ¿no? Pero no es tan fácil llevarlo a la práctica. Uno, por el contexto y los privilegios que muchas personas no tienen, desde una buena cama, un lugar donde te sientas seguro y no te duermas y piensas que se van a meter a tu casa, ¿no? Es decir, aquí el reporte, si bien no aborda a profundidad, sí es como muy fácil decir, bueno, pues la gente que es más resiliente es la que duerme más, la que se relaja más, la que tiene un propósito, la que tiene agilidad emocional, la que tiene integridad, pero no cuenta que todos estos elementos o estas fortalezas, como las menciona en el reporte, no es tan sencillo desarrollarlas, sobre todo en países en los que estamos nosotros, por ejemplo, México y Sudamérica, que creo que es ahí donde está el problema, ¿no? Cuando tú analizas estos datos y dices, claro, es obvio casi que si dormir más me hace mejor, ¿por qué no duermo más? Pero pues a lo mejor no es que no quieras dormir más, es que no puedes de la preocupación por pagar tus deudas o por lo mal que está el mundo. O incluso no sé si a ustedes les ha llegado a pasar, pero a veces a mí me pasa que ves una noticia en la noche y te vas a la cama con esa preocupación, ¿no? Lo hemos visto en los últimos días con los tristísimos y desafortunados eventos de violencia que se han llevado a cabo en nuestro país, que a mí la verdad me dejan con un agujero en el estómago, con unas emociones pues de depresión, de tristeza, ¿no? De frustración, que eso también me impide descansar. Y eso que yo tengo el privilegio de decir, bueno, me voy a la cama y me voy a acostar en una buena cama, etc. Entonces creo que al final del día, lo único que esto refuerza, desde mi perspectiva, es que todo está tan interconectado que difícilmente es como una paradoja, ¿no? Porque quieres encontrar estos espacios o mejorar estas fortalezas, pero al mismo tiempo el sistema pareciera que no te lo está permitiendo, lo cual agrava más la situación y entonces desarrollas menos resiliencia en un momento donde más la necesitas. Y si lo contrastamos con la parte de los riesgos, pues ahí está exactamente lo mismo, la misma situación. La preocupación, la fatiga, la angustia, la apatía, el insomnio, síntomas crónicos que se derivan de todo lo anterior, la autocrítica, que también es otra cosa que te juega en contra, pues lo ves que cuando analizas las fortalezas y analizas los riesgos, pues justo ahí es donde notas que, claro, si no duermes bien, obviamente estás más fatigado, tienes más angustia, etcétera, ¿no? Y es entonces cuando el estudio hace un análisis o una recomendación de este análisis y nos da 5 mensajes claros como para lidiar con esta tabla 3 que acabas de mencionar. Y uno es, intenta entrenar tu mente para minimizar la preocupación. Y Fer, yo aquí respondiendo algo, o sea, yo para minimizar la preocupación tuve que ponerle un poquito de, o mucho, bajar el volumen de mi exposición a los contenidos que estaban ocurriendo. Como tú dices, o sea, yo ya les los digo, lo vengo diciendo desde hace 4 ediciones, yo ya no tengo redes sociales en mi teléfono móvil, lo cual hace que mi teléfono móvil se convierta en un aparato que ya no quiero, ¿sabes? Desde hace... Claro, es como ya no hay funcionalidad, porque ya no, si ya no usas las apps, pues ya para qué lo quieres. Exactamente, o sea, yo ya no necesito un teléfono móvil, probablemente solo necesito un iPad de la más potente, pero ya no un teléfono móvil. Y esa forma en que he minimizado el ruido me ha permitido tener un poco más de tranquilidad. Eso no significa que no esté a tanto de los contenidos que están ocurriendo. Por ejemplo, algo que me preocupa mucho fue lo que ocurrió no solamente en nuestro país, lo que ocurre en Argentina, un claro. país que viene en una seria crítica y crisis económica fuerte, y de repente en las primarias un perfil muy característico de América Latina ahora mismo y sus presidentes, que es totalmente... No quiero decir una sola palabra negativa, pero que ustedes analicen el caso de Milei y que la gente votó masivamente por él en esta primera jornada, donde no se decidió nada, pero en esta primaria te deja ver cómo van a ser las elecciones. Es probable que tengamos otra persona muy parecida al gobierno que tenemos hoy en México o en Colombia, solo que ahora en Argentina. Y te das cuenta que este pensamiento social es parte del mismo fenómeno. Que justo es eso, John. O sea, este cansancio, esta fatiga, esta angustia,
obviamente te hace tomar decisiones desde otra perspectiva, decisiones que afectan a todo un país, porque ya no estás pensando claramente, ya estás lo suficientemente cansado como para decir, mira, ya estoy cansada de este gobierno, ya estoy cansada de esta persona, ya estoy cansada de la situación. Y entonces viene lo que se conoce como el voto de castigo, que al final termina autoflagelando al que vota, ¿no? Es un voto que se convierte en un castigo no para el gobernante, sino para un castigo para ti. Entonces creo que tienes toda la razón. O sea, todos estos síntomas, y eso es a lo que yo me refería con la paradoja. O sea, no solamente es, bueno, no duermes mejor, no descansas, etcétera, sino que eso trae una serie de consecuencias que hace que tomes ciertas decisiones que no nada más te afectan a ti, sino afectan a toda una nación. Tú y yo antropológicamente analizamos el uso de los memes, ¿no? O el comportamiento social en red o en la calle para poder analizar qué está pasando socialmente. Y aquí se me viene a la mente el meme donde aparece la chava diciendo, güey, ya, ¿no? Es mucho de esto y terminas haciendo o tomando acciones que no estás de acuerdo, pero que de alguna manera ese güey ya, yo no quiero saber más, ya te obliga a actuar de esa manera. Entonces, en esta primera recomendación es intenta entrenar tu mente para minimizar la preocupación. La dos es protégete a ti mismo de la fatiga. Y ese protégete a ti mismo de la fatiga, Fer, también en esta semana estuvimos viendo algunos youtubers que están haciendo este periodismo social. Es increíble cómo también de repente de la banalidad del stand-up, donde haces una crítica a partir de la risa, a partir de este sentimiento tan humano de burlarnos y reír, ahora están preocupándose por temas sociales. Y hay una chica que olvido su nombre ahora mismo, pero es la pareja de Lalo Elizarraraz, que sale a la calle con el micrófono a hacer entrevistas duras sobre la realidad en las calles. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruido Social, el programa favorito de México, Latinoamérica. Hoy nos venimos al Metro Pantitlán, amigos. Gente que se para a laborar desde las 4 de la mañana, que la verdad son nuestra fuerza de trabajo y vale mucho la pena conocer cómo es su día a día. Así que acompáñame a conocer a estas personas y pues, vente. No queda de otra. Tenemos que trabajar, tiene que comer uno. Se avienta uno 3 horas prácticamente. Se grita bien feo y casi se agarran. Y siempre peleando los balcones, siempre. ¿Es qué piensa de que se hace 3 horas al trabajo? Ya me acostumbré. Me han contado que el de mujeres es peor. Es que creo que en el de hombres como que se empujan, pero no llegan a golpes. Y en el de mujeres se empujan y sí llegan a los golpes. Me han dicho que sí, es tanto estrés que lleva la gente. Paradero está feo, claro. Sí, es que como no hay tanta iluminación y todo eso, pues claro. Está más feo, sí. ¿Cuál es su horario de trabajo? De 7 a 7. ¿Cómo cuánto tiempo se echa usted más o menos para llegar a su trabajo? 2 horas. Ah, es un horario bien pesado. 500 pesos a la semana. ¿Qué? De puro transporte. Y uno de los temas que ella está y tocó, evidentemente, es esta fatiga. Por ejemplo, en las ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes, el commute, el moverte de un lugar a otro, por ejemplo, la gente que se levanta en las mañanas para ir a trabajar al horario de las 9 de la mañana, está haciendo más de 3 horas en ese viaje de ida, más 3 horas en el viaje de vuelta. Y de repente en ese video, haciendo la suma de su día a día, que son 6 horas perdidas, en un año completo o en toda su vida, resulta que son 6 años de su vida en promedio perdidos en ese commute, en ese traslado de un lugar hacia otro. Y eso evidentemente fatiga, Fer. O sea, tú y yo tenemos la fortuna de levantarnos, desayunar bien e inmediatamente, sin hacer ningún traslado, comenzar a crear. Estas personas invierten 6 horas diarias para llegar a su trabajo. Imagínate el nivel de fatiga que tienes. Sí, y además cuando lo analizas en cómo supuestamente se había dividido la vida del ser humano en la era de la después de la Revolución Industrial, se supone que eran 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas, o sea, de descanso me refiero, 8 horas de dormir y 8 horas para ti. Se supone que esas eran las 24 horas del día. Sí. Pero en la vida moderna eso no está ni de cerca de ocurrir. Esas 8 horas ya son 6 para moverte. Sí, exacto. A eso me refería. Son de esas 8 horas que supuestamente eran para ti, ya ocupaste 6 en moverte y desplazarte. Y no trabajas 8 horas, porque justo en esta entrevista pues, hay gente que trabaja 10, 12 horas, ¿no? Entonces, eso ya no está ocurriendo. Imagínense el cansancio de sentir y
eso es lo preocupante, porque la gente cuando está cansada, cuando está triste, cuando está angustiada, cuando está en depresión, no es capaz de tomar buenas decisiones y no se les culpa. O sea, no lo digo desde el juicio, sino lo digo desde la empatía de, claro, ¿quién va a querer tomar decisiones y complicarse más la vida, más de lo que ya es complicada para cierto tipo de personas o cierto grupo poblacional? Que además eso es lo contrastante, ¿no? Mientras tienes a estas personas, tienes a otras personas en redes sociales presumiéndote que se van de viaje, entonces tú estás ahí en esa vida de invertir 6 horas diarias y de repente te encuentras en redes sociales que hay gente que está en Dubái. Sí. Pues imagínate lo que provoca en ti. Sí, esa ira que también despierta. Hay una frase que popularizó una periodista mexicana que se llama Cristina Pacheco, que también tiene en el género de entrevista, vivió prácticamente de entrevistar personas, y no personas famosas, sino personas de la vida cotidiana. La frase es: así nos tocó vivir. Y yo no estoy nada a favor de esa frase. Creo que nos ha hecho demasiado daño esa frase. Cuando tú entrevistas a estas personas, en el video se nota, las personas tienen esta resignación como de, pues es esto, así es la vida, ¿no? Y justo lo que hacemos en este podcast es recuperar esta capacidad de creación, que justamente en las recomendaciones, protégete a ti mismo de la fatiga, habla de que puedes hacer un cambio, que puedes crear otra realidad, que puedes darte cuenta que esas 6 horas diarias puedes hacer algo gradual, no significa hacerlo de la noche a la mañana un cambio, pero igual dices, bueno, vale, ¿qué puedo de esto ajustar? ¿Qué cosas puedo arriesgar? ¿Tengo que buscarme un trabajo más corto? Porque evidentemente vivir más cerca y con el fenómeno de la gentrificación, eso se está convirtiendo en una paradoja brutal que no se puede resolver, pero seguro hay algo que pueda mejorar esa calidad de vida de forma gradual. Y de repente en un paso de 4 o 5 años te das cuenta que el escenario 1, donde estabas perdiendo 6 horas diarias de tu vida, ahora se redujo a 2 o 4, y esas 2 las invertiste quizá en una nueva habilidad o puro placer tuyo de descansar, comer bien, pensar, lo que sea, que sea esa inversión. Pero como que ya perdimos, el sistema mismo te dice, pues así te tocó, man, esto es la vida, y disfrútala en las poquititas cosas que te tocan hacer bien. Sí, creo que es difícil, ¿no? O sea, habría que escarbar en cada realidad. Creo que es muy complejo. Por eso decía, es un tema bastante complejo porque está entrelazado con otros más que no nada más requieren una decisión, que sí, seguramente tomar iniciativa podría provocar algún cambio. Pero eso es un poco lo que me decepciona del reporte, ¿no? De momento siento que, ¿estás triste? Pues consejo, ya no estés sonríe, triste, ¿no? Sí. Como la 3, como ajá. Master Anxiety, es domina la ansiedad. Sí, es como, ok. O sea, ¿sabes? Ese consejo no me ayuda. O sea, es como cuando, justo cuando le dices a una persona, ya no estés triste, güey, no se me había ocurrido, ¿no? O sea, sí. ¿Sabes? Yo en el metro, yo sé que esto pasa en Tokio o en cualquier ciudad que tiene un metro o un tren suburbano. Cuando en las estaciones centrales abren las puertas y entra la gente en manada después de haber esperado una cola de 30 minutos en un río de personas esperando esa oportunidad, ¿cómo le puedes decir a alguien domina la ansiedad? Sí, exacto, a eso me refiero. Como tú ves el metro en Pantitlán, en las hordas de personas que no se alcanzan a subir y que tienen que hacer de verdad malabares para poderse subir al metro. No, no, o sea, ahí no aplica ese consejo. Por eso te decía, por un lado me gusta el reporte porque pone en la mesa una evaluación de una habilidad que se necesita, que es la resiliencia, y trata de cuantificarla. Pero por otro, también los consejos son como muy superficiales. Yo creo que están en un contexto económico-social donde diferente. Sí, faltaría que este estudio se metiera a las calles y de América Latina o de África y entendiera qué está ocurriendo con las personas. O de India, ¿no? Por ejemplo. O de India, sí. China. Que eso tiene que ver con la perspectiva. Pero bueno, al final, ¿qué sí podemos hacer? Y si tú estás viviendo esta realidad y tienes esta intención de poder ir modificando tu realidad, creo que lo primero también es intentar cuidarte. Para mí, lo más importante es intentar cuidarte en medida de lo posible. No ponerte en situaciones de riesgo en medida de lo posible. ¿A qué me refiero? Si tú tienes la opción de irte a tomar unas cervezas a un lugar X, clandestino, ¿no? O estarte en tu casa tomándote la misma cerveza, pues mejor quédate en tu casa,
no solamente por el contexto que hoy hay, sino a eso me refiero cuando es no ponerte en situaciones de riesgo. Y esos pequeños cambios de decir, oye, no, pues sí me podría atascar estas botanas que me encantan, pero la verdad es que me voy a aguantar las ganas porque prefiero tomarme un licuado de avena. Bueno, ahorita que la avena está en entredicho, pero bueno, saben a qué me refiero, ¿no? O sea, creo que eso es ir cambiando la mentalidad de situaciones de riesgo. Ok, ¿me alcanza solo para comprarme unos tacos de canasta? Pues igual no me pido el de chicharrón, igual me pido el de papa para, ¿sabes? O sea, creo que al final del día, estas pequeñas cosas de autocuidado sí que podrían ir generando un mejor bienestar. Si estoy sentado todo el día en una oficina, pues ya hay estos ejercicios que puedes hacer en 5 minutos para estirar tu columna y que no te sigas encorvando. O sea, esas pequeñas prácticas de autocuidado creo que sí son cosas que podemos aplicar en nuestro día a día sin necesidad de caer en el absurdo de estás triste, pues no estés triste, ¿no? O sea, sí, es totalmente de acuerdo. En el estudio, además de lo fuerte que es ver estos datos, la parte número 3, Fer, hace una pregunta importante sobre la felicidad o una vida con propósito, ¿no? Sí. Y sí estoy de acuerdo. Tú y yo desde hace varios años decidimos abordar el ser felices como una meta, porque nos parecía absurdo. Es como, espera, solo eres feliz cuando llegas a la meta. Si es que acaso llegas, la felicidad era un proceso en el camino de disfrute, más que de felicidad misma, porque existe las cosas buenas y las cosas malas que te van a ocurrir. Y las cosas malas que te ocurran, también tienes una actitud de entenderlas desde otra perspectiva, porque a veces las cosas malas que llegan a la vida lo ves con pesimismo y como de ay, otra vez, siempre a mí, para siempre y forever. Y te das cuenta que es mucha la actitud que tú tienes ante las cosas buenas y malas, que son idénticas, le da igual al universo que se te presenten. El tema es cómo tú las lees y reaccionas ante ellas. Entonces decidimos abrazar más un tema de propósito, aunque el propósito, Fer, tú y yo ahora mismo lo estamos criticando porque hay algo más allá del propósito que tiene quizá que ver con un objetivo de vida increíble o el proceso mismo de ir caminando hacia esa suma de cualidades. Yo lo veo como un tema de realización. Yo lo veo como un tema donde vas a cada minuto experimentándote en esta capacidad de vida que tenemos y afrontando hasta el último día de tu vida, porque como tú dijiste en el podcast pasado, te vas a morir un día. Y entonces el planear todo para la última etapa de tu vida, por toda la gente cuando dice, cuando me gane la lotería, cuando deje de trabajar, cuando sea viejo, cuando me paguen mi no sé qué, está hablando de la última etapa de su vida. Todos los humanos están diseñando su vida como el status quo para lo último de su vida. ¿Y qué crees que hay en lo último? Estás enfermo, no puedes caminar, no vas a poder viajar. ¿Y qué crees? Probablemente con el sistema como está, no lo vas a lograr. Por lo tanto, necesitas desde ahorita darte cuenta quién eres tú y cuál es tu razón de estar aquí. Pareciera que es como una pregunta prohibida, Fer, como algo que no se toca. Es como, pues como que ¿quién voy a ser? Vivo para mis hijos, ¿no? O ¿quién crees que voy a ser? Vivo lo que Dios me dice todos los días y me permite vivir. Es como, espera, está bien tus creencias, pero ¿cuándo te vas a poner tú en primer lugar? ¿Y cuándo tú en ese primer lugar te vas a leer a ti mismo? ¿Vas a conducir tu vida con base en solo metas y objetivos que vas a disfrutar al final? ¿O vas a diseñar una vida donde cada instante de esta vida estás sintiéndola, experimentándola en los términos como te gustaría y que sí, evidentemente, tu final sea grandioso porque ya es una acumulación de toda esa experiencia? A eso se refiere un poco de ¿qué buscamos? ¿La felicidad o el propósito? Y te das cuenta que al menos el 19% de las personas, Fer, mujeres, muy por encima de los hombres, que es el 15% de ellos, están buscando el propósito. Y no me extraña, porque creo que esa es una pregunta que veo que muchas mujeres nos estamos haciendo, ya sea si tienes hijos o no hijos, si estás casada o no estás casada, si tienes pareja o no, ¿qué rol estamos jugando? Pero ojo, que no se nos olvide que el culpable de todo esto no es solamente un elemento, no es la economía, es todo el sistema capital. Y a mí nunca se me olvida este graffiti que dice no es depresión, es capitalismo, ¿no? Es cierto. Y creo que eso es algo que sí hay que enmarcar. Hace unos días tuve una lectura sobre el urbanismo colonial.
colonialista. Y algo que me marcó es una frase que les voy a leer textual, que dice: la relación colonial requería alterar la productividad de la sociedad colonial para que su riqueza pudiera exportarse a las naciones centrales, y las ciudades coloniales centralizaron esa función. Su papel cultural principal era albergar las agencias de esta relación desigual, las instituciones políticas coloniales, burocracias, policía y militares, mediante las cuales el núcleo gobernaba la colonia, y la estructura económica, bancos, comerciantes y prestamistas, a través de la cual la riqueza se drenaba desde la colonia hasta el núcleo. O sea, prácticamente lo que aquí nos dice es que estas estructuras vienen, sí, de la supremacía blanca, sí, del colonialismo que extrajo todo lo que pudo para privilegiar a unos cuantos, y que si lo analizamos, ese sistema no se ha acabado. Ese sistema, al contrario, parece que pasa el tiempo y se fortalece. Y cuando analizas el sur global, que es pues todos los que estamos en el sur, y algo que también me impactó son los datos que leí en este mismo artículo, que escuchen esto, solo en 2015, porque son como los datos que pudieron rescatar, la apropiación neta del sur al norte, o sea, el norte es quien explota todo esto, fue de 10.100 millones de toneladas de materias primas, 379 mil millones de horas de trabajo humano, 22.7 quintillones de joules de energía, 800 millones de hectáreas de tierra. Todo eso continúa siendo controlado, organizado, administrado y coordinado a través de ciudades de subglobal, enviando a través de sus puertos en beneficio al norte global. La clara dominación, ¿cierto? Entonces, en esta dominación es lo que hace que tengamos estos síntomas y estas enfermedades y estos padecimientos. O sea, y digo que no se nos olvide, no solo por meter el dedo en la llaga, sino para que entendamos que no nos podemos exigir una vida del norte global cuando las condiciones no son las mismas. Y cuando además, pese a que ha pasado el tiempo y ya no estamos en colonias, y creemos que por eso ya se acabó el colonialismo, no, el colonialismo sigue presente. Hoy con la era tecnológica sigue presente. ¿Quién está detrás del etiquetado de todas las inteligencias artificiales? Entonces, creo que eso es algo muy importante que a veces no nos ponemos en la escala justa y nos queremos medir desde otras perspectivas que no son nuestro contexto. Fer, y el documento del reporte cierra haciendo una alusión a la emoción y la agilidad emocional. Yo he venido siendo muy crítico cuando alguien le pone inteligencia emocional. Toda mi vida es como, güey, es que ¿a poco hay una torpeza emocional? Sí, en el sistema es como, si eres demasiado emocional, eres torpe. Una persona que grita demasiado es torpe. Una persona que llora demasiado es torpe de cara al deber ser de tu comportamiento emocional en sociedad. Y de repente yo decía, y le decía a Fer, es que yo no sé actuar de otra manera que no sea emocional. Y yo por eso en una conversación me aburro y bostezo y manifiesto mi emoción. O en una me sorprendo y abrazo y me emociono y grito de energía cuando me sorprende algo. Y eso en la sociedad pareciera que yo soy un idiota o torpe emocional. Aquí lo ponen agilidad emocional y es parte de la resiliencia. Es como, ¿cómo no vas a ser emocional si los humanos somos emocionales? Nosotros tomamos información, leemos datos, vivimos cosas, entendemos cosas, pero las manifestamos a través de la emoción. Yo mismo, en términos de comercio, y cuando hemos platicado sobre, oye, que las compañías del mundo dan privilegio o prioridad a la toma de decisiones, y hoy la toma de decisiones es solamente cuánto dinero de vuelta voy a obtener de este esfuerzo que estoy haciendo, de esta inversión. Y cuando ve los datos, los humanos toman más del 90% de todas las decisiones basadas en la emoción, y luego esas decisiones tomadas las justifican con raciocinio.
Y es como, entonces, ¿cuándo vamos a medir las emociones? ¿Cuándo vamos a darnos cuenta que el KPI más importante es lo que hacemos sentir y no lo que obtienen las personas, sino lo que hacemos sentir, no lo que tienes físicamente de haber comprado la transacción? Tú te vas de viaje porque sientes libertad, porque sientes un estado de confort, o la gente que viaja para explorar siente emoción de ver cosas nuevas, no por estar sentado en un ticket de asiento de avión o de tren o de camión. Eso no nos emociona. Nos emociona esa cosa nueva que nos hace sentir vivos. Piénsalo. La emoción es algo que no hemos querido como humanidad medir ni entender, sino todo lo contrario, controlar y castigar. Y aquí lo que hace este estudio es empezar a entendernos nosotros respecto a la emoción. Poder entender cómo nos emocionamos, qué tipo de emoción estamos sintiendo. ¿Son impulsos positivos, negativos? ¿Despiertan satisfacción, curiosidad, conexión o compromiso? ¿O simplemente odio o cualquiera de las cosas que vivimos antes, como depresión, angustia, etcétera? Creo que la parte importante sobre este estudio es poder hablar abiertamente de esta agilidad emocional. Y creo que ahí, Fer, es un territorio virgen por explorar, donde falta mucho describirnos a nosotros mismos. Y ahí voy a recomendar el otro episodio de Bookshake, donde hablamos del libro que se llama Big Feelings, que está buenísimo. Justo habla de estas grandes emociones y las pone de frente, de cómo abordarlas, qué cosas hacer, con tips de verdad súper buenos que puedes aplicar en tu día a día, muy sencillos, que pueden ir desarrollando en ti esta agilidad emocional, que me gusta más la palabra agilidad porque tiene que ver con no opacarlas o obstruirlas o negarlas, sino más bien administrarlas y poder ser mejor a través de las emociones. Y creo que con eso podremos cerrar este primer punto del podcast. Yo quiero cerrar, pero quiero dejar tres cosas en la mesa, porque a veces ponemos datos y al final la gente dice, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Qué me dicen? ¿Cómo lo hacen? Te voy a dejar tres cosas. No es una receta, solo es una manera de poder abordar todo esto. Primero, sé valiente y ponte en un análisis para saber quién eres. Y me refiero a eres con toda la extensión de ser. Sí, no qué haces, ¿no? Porque sí. Siempre le preguntan a alguien, ¿quién eres? Y ya, soy arquitecto. Y es, no, no, eso es lo eres. Que haces. Sí. Y lo bueno y lo malo. O sea, date cuenta quién eres. ¿Eres un huevón? ¿Eres un activista? ¿Eres súper creativo? ¿Eres alguien que sigue órdenes? ¿Quién eres? Ya cuando tienes este espejo de quién eres, y viene la pregunta inmediata de quién eres en ese mismo renglón, es, ¿quieres ser esto toda la vida? ¿O hay algo ideal hacia ti donde puedas sacarle provecho a las cosas que te encantan hacer y darle muchísimo más prioridad? Ese quién eres es un trabajo de todo el tiempo. Hay gente que a los 20 lo tiene claro, pero a los 30 lo deja caer porque evolucionó o cambió el mundo, cambió el contexto. Por lo tanto, esa pregunta de quién eres es un continuo descubrirte, pero un continuo ser honesto. La segunda es, ¿cómo te sientes? Y eso no solamente tiene que ver con estar escuchando este podcast, sino cómo te sientes en todo lo que estás haciendo. Y si hay algo que no te está gustando lo que estás sintiendo, cámbialo, atrévete y potencia el quién eres para resolver el cómo te sientes. Y al final, ¿cómo quieres experimentar? Al final, la experiencia de vida en este planeta es nuestro regalo, en verdad. No regales tu regalo, no cedas tu regalo a un sistema que te dice qué hacer. Es, eres niño, ve a la escuela, edúcate rápido, saca 10, consigue un título, vete a trabaja, ten una casa, endeúdate, cómprate un carro, endeúdate, ten hijos, repita la ecuación, muérete. Si te das cuenta, los últimos 70 años de nuestra vida, esa es la ecuación social. Siempre la misma. Por lo tanto, la pregunta es, ¿esa es la experiencia que quiero vivir? ¿Quiero seguir las órdenes del status quo? Porque ahora que estás escuchando este podcast, eres capaz de darte cuenta que no está bien. Lo que está bien es lo que tú sí quieres hacer, ser, experimentar y sentir en esta experiencia de vida. Y habrá quien sí le guste seguir esa línea y diga, yo sí quiero, porque no lo dudo, que diga, yo sí quiero tener hijos, yo sí quiero comprar una casa. Perfecto, o sea, el tema no es seguir esos pasos, sino estar consciente de que lo estás siguiendo y que los estés siguiendo porque estás convencido y no porque es una imposición de algo o alguien más. O una presión social, exacto. Que te dice, es que no eres funcional si no haces esto. La pregunta de la tía, ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿Y cuándo se van a casar? ¿Y cuándo se van a endeudar como yo?
Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Media. Todos los contenidos que estamos consumiendo. Series, videos, podcast, música, películas, documentales. Media. En Creative Talks Podcast. Johnny, hablando cómo a través de las cosas artísticas o las creaciones podemos justo todo esto que hablamos en la primera parte verlo desde otra perspectiva, nos topamos con un contenido súper lindo que se llama Un Planeta Extraño. Es una serie de animación para adultos que es preciosa porque te permite vernos como humanidad desde una perspectiva, por un lado, tan inverosímil, pero por otro lado tan profunda y además divertida, perspicaz. No sé, tiene como todos estos elementos de una buena serie de animación para adultos que a mí la verdad me encantó porque es un reflejo y además de algunas cosas ridículas que hacemos y somos. Por ejemplo, algo que no se me olvida es al alcohol en ese contexto no le llaman alcohol, porque es un planeta extraño, no es el planeta Tierra, cualquier parecido es mera casualidad, y ahí se llama veneno ligero. Y cuando lo expresas así, dices, claro, es que en realidad eso es el alcohol, y en muchas veces no es solo un veneno ligero, a veces es un veneno fuerte, ¿no? Es de las sustancias que más envenenan al cuerpo, de hecho, estar borracho es un síntoma de envenenamiento. Entonces, me dio mucha risa vernos desde esa perspectiva. Sí, me parece una crítica súper inteligente, Fer. Para la gente que les gusta Rick y Morty o Futurama, van a encontrar esto como un salto orgánico hacia otra serie que les puede dar estos planteamientos y críticas sociales. No son humanos, son estos seres azules que se llaman beings, pero que definitivamente están emulando nuestra vida y burlándose de lo que tú y yo como humanos hacemos en sociedad, y me parece brutal. Yo quiero hacer como un análisis rápido, como en una frase. Es como el Mafalda de nueva generación estilizada en tiempos de la posverdad. Y me parece sensacional, es inteligente, cada episodio dura muy poco, 20, 25 minutos, y quiero poner algo importante a esta serie. Es una serie, Fer, que brincó de las redes sociales hacia la pantalla de nuestros sillones de la casa, ¿sabes? Están ocurriendo muchos fenómenos así hoy en el mundo de los contenidos. Nace como una manifestación cultural y artística. De hecho, hay un libro donde están estos cómics y estas mismas bromas en cómic están, y ha sido un éxito de ventas desde que fue lanzado. Pero en su Instagram han publicado, no han dejado de publicar estas interacciones que hay entre los beings, y se volvió en una cuenta sumamente viral hasta que llegó a este lugar. El reto era resolver cómo pasar del lenguaje de dos dimensiones y de, sí, de una novela gráfica o de viñetas. Exacto. A una serie. O sea, como un webcomic, ¿no? Brinca a una serie. Y nosotros, sin haber visto el webcomic, obvio ya lo descargué, ya lo ojeé, en la BCI, en la próxima reunión lo vamos a compartir. Es increíble, te hace reír, por eso te digo que es como el Mafalda, es una crítica del mundo en el que vivimos desde el punto de vista de los beings. Solo, el Mafalda solo era desde ella y desde los niños, pero tienen esta inocencia también estos beings. Y me encanta, o sea, a mí a nivel personal basta ver el episodio 1 para decir quiero seguirla viendo, pero son episodios que no son soft, o sea, las referencias que hay, los chistes que dicen, los contextos que analizan, sí requiere de una mente entrenada y abierta a la crítica humana. O sea, no es como la broma de los Simpson que está metida muy en el status quo y que la entiende cualquiera, que al inicio fue como me recuerdo cuando salieron los Simpson que decían, fueron creados por psicólogos para psicólogos, ¿no? Esto es como creado para críticos, de pensadores críticos que se ríen de la humanidad para verse a sí mismo en un espejo, muy, muy como la comedia funciona en un stand-up comedy, pero llevado a un nivel de refinamiento intelectual y creativo tierno, Fer. O sea, es increíble lo tierno y estúpido que somos cuando te lo ponen en esta serie. La verdad es súper recomendable. Está en Apple Plus. Apple TV, ¿no? Apple TV Plus. Apple TV Plus. Ya ni sé cómo se llaman las plataformas. Ya son muchos nombres. Apple TV Plus, ¿no? Bueno, sí, como sea. Y la verdad es que
es co-creada además por el ganador del Emmy, Dan Harmon, que, bueno, la verdad, velo, tú métete, siéntate, disfrútalo. Las voces que hay están en inglés, no lo puedes ver en español, pero en verdad vale la pena. O sea, sí es un contenido que a mí me va a tener muy divertido por mucho tiempo. What if our world wasn't the only one where existence is absurd? Please refer to the danger menu for tips on how not to die. If your seat is in the peril row, you must help us take the machine apart. Your reward is more leg room. One jitter liquid, please. Would you like to jitter for 1, 2, or 5 hours? Describe your current level of activity. 90% below average. Give me that mild poison! 1, 2, 3! I'll let you two talk while I go over here and pretend not to listen. Irony. Is that irony? I'm never sure. This is the adventure we live for! Tiny trash. The bad moments will pass. Even the good moments will pass. That's what our existence is all about. Wow, you licked me inside the mouth. This is disgusting, and it's perfect. Oye, y siguiendo con este tema de los contenidos que primero nacen en internet y luego se van a las pantallas, ya sea de nuestras casas o a la pantalla grande, también vimos una película, que es una película de terror, que se llama, en español le pusieron Háblame, y nos gustó. O sea, de verdad que para hacer un trabajo que viene de un fenómeno de TikTok, ¿no? Bueno, de un fenómeno, no de TikTok, pero sí de un fenómeno de internet. Sí, básicamente, Fer, creo que estamos en un momento en donde culturalmente la cultura digital se ha expandido y todos estamos buscando visibilidad, que tengamos fans. Esos 15 minutos de Warhol ya no son suficientes para una cultura online donde ahora es como quiero el mayor por cada post, por cada live que hago, por cada stream que hago. Y entonces, siguiendo esa cultura de cómo se esparcen contenidos online, mucho de esta generación puede ver esa narrativa dentro de este filme. Y yo me sentí viendo la película, y ojo, Fer, yo no te invito nunca a ver películas de terror porque somos tremendamente críticos. Es como de otra puta mierda de película donde va a salir un gato ¡miau! Y te hace saltar. Y es como, ya dejen de hacer eso. Esta película no hace ninguna de esas pendejadas. Y hace una narrativa impresionante en términos de cómo cuenta la historia en el momento donde la cuenta y el grupo social que se ve relacionado en la historia. Yo, a mí, sin ser todavía tan emocionante para mí como un Blair Witch Project. Sí, claro. Que era como, güey, esto lo hicieron sin recursos. ¡Wow! Con la narrativa. O sea, yo todavía no he encontrado el fenómeno de terror narrativo que defina a una generación. Está hueco desde hace 2 décadas. O sea, yo no recuerdo una película que me lleve ahí. O sea, que claro, diga, el terror ha explorado otras cosas que también son fabulosas, como la maternidad en Huesera o en The Mother, o en Heritage, o ¿cómo se llamaba? Sí, sí. O sea, ese terror está increíble. Estamos hablando de este terror, por ejemplo, creo que todavía es más fenómeno Scream, ¿no? Por ejemplo. O sea, sí. Como que, ¿cuál es el Scream de esta generación? Sí, bueno, claro, por ejemplo, en el Scream no había internet, por lo tanto, solamente puedo hacer espantos por teléfono, ¿no? Claro, claro. Por una llamada de teléfono. Que eso es a lo que iba con esta película. O sea, esta película, por ser sus creadores, personas que son youtubers, pues obviamente entienden el fenómeno digital y hablan ese lenguaje. Por eso decía de TikTok, no porque fuera nacido de TikTok per se, sino que está... Se ve que los que lo hicieron, pues es esta generación de TikTokers que nacieron en este momento, que entienden las narrativas digitales y que además entienden la problemática de ser adolescente en este momento, que era otra de las cosas que hablábamos. Que hemos platicado, ¿no? Sí, qué duro. O sea, creo que ser adolescente en nuestra época, a ver, primero, ser adolescente ya es difícil y apesta, sí. Pero creo que en cada momento se va agravando más. O sea, si, no sé, piensa tú, yo tengo ahorita 35 años. Cuando yo fui adolescente, que fue hace 20 años, pues las circunstancias eran otras. Digo, sí te metías en problemas y había presión social, siempre la ha habido. Pero
hoy lo que veo que están viviendo las nuevas adolescencias está brutal, porque hay presión por todos lados. Presión de tus padres, presión del sistema, presión de tus amigos, presión de internet, presión... O sea, ya la presión de verdad se vuelve una locura. Y esto se ve aquí, reflejado, claro, ¿no? En estos retos de, ay, a que no te atreves a hacer esto... Y te grabamos para TikTok o para cualquier red social, etcétera. Yo recuerdo que cuando éramos adolescentes solo teníamos la presión de MTV, ¿no? Lucir como MTV. Y ahora, hoy cometes un error y es grabado por un teléfono móvil y eso... Sí, te arruina la vida para siempre. Te cancela la vida, te la cancela. Y esa presión nunca la tuvimos, Fer. O sea, tú y yo como generación cometías un error y se quedaba en una plática de amigos de, ah, ¿te acuerdas cuando...? Ah, jajaja, tonta, ¿no? Pero aquí es como, ups, y bajo la mirada crítica de quien muestra solo los 15 segundos de una historia que a lo mejor fue de 2 horas, sí, esos 15 segundos fatales es cancelar tu vida, ¿no? Esta es la presión que ponen en esta película, no vamos a decir más, creo que el nivel de la sorpresa debería ser auténtico. Y ojo, no es la mejor película de terror, no lo es, pero, sí, pero es mejor una de propuesta muchas. Refrescante, ¿no? Sí, y por años, Fer, o sea... por años que no vamos a una sala de cine y salimos diciendo nice, entiendo. Ahora, si tú eres un tío de 40 años como yo que ya no recibe la nueva narrativa con gusto, no la veas. Sí, exacto, no. Es como, si estás esperando, los tiempos eran mejores. Si estás esperando ver, no sé, Babadook, no va a pasar. O sea, Duk, da Babadook. Sí, o sea, no es ese terror, es como el terror pop, ¿no? Vamos a llamarle así. Es un terror pop digital tiktokero. Es una nueva categoría. Pero eso es lo lindo también de ver a nuevos autores, nuevos directores que se atreven a explorar lo que ellos están viviendo en su generación y a colocarlo en narrativa. Es una narrativa que no cualquiera lo va a abrazar porque narran las cosas de forma distinta. Es más... Como está grabado, así como por eso puedo hacer la referencia a Blair Witch Project, porque en mi momento no teníamos teléfonos móviles para grabar, eran handycams y por eso la historia ocurre en handycams. Digamos que hoy tecnológicamente, si bien no ocurre con teléfonos móviles todo, sí hay unas partes que están en teléfono móvil donde te dejan ver lo que ocurre y cómo se viralizó ese contenido de teléfono móvil. En fin. ¿Sabes qué siento? Es como si una creepypasta se hubiera grabado. O sea, claro, ¿no? Es como, digo, quien no está familiarizado con el término creepypasta, pues ahí échale un ojo a Google, pero, sí, pero es como eso, es como estos como mitos. Como si la Yuwoki se hiciera realidad. Ándale, y lo pusieran en una peli. Pero sumándole como todos esos traumas, miedos, violencias, retos que hoy viven las adolescencias y que eso sí es real, ¿no? Totalmente, así que si quieres pagar tu ticket, es un ticket bien válido. Con estas características de buscar a esta nueva narrativa. Además que ahorita no hay otra película. O sea, obviamente Oppenheimer y Barbie, pero no hay... Bueno, Las Tortugas Ninja quizás, pero... No la hemos visto. Pero no hay tantas películas o opciones, así que esta es una buena opción. Es una gran opción. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, quiero comentar esto rápido porque involucra... cómo están procesando algunos investigadores y científicos esta actividad eléctrica del cerebro traducida en cosas. Y es que el titular es muy sexy. El titular de las noticias era algo que me llamó la atención y decía, reconstruyeron una canción de Pink Floyd por medio de la actividad cerebral de las personas. Y evidentemente fue como, ok, cuéntame más. Y lo que ocurre es que la canción de Pink Floyd de 1979, Another Brick in the Wall, que todo el mundo la tenemos en la cabeza, pues ahora un grupo de neurocientíficos hicieron un experimento tremendamente interesante. Estos científicos analizaron los datos de 29 personas que escucharon la canción mientras se sometían a una cirugía cerebral y estaban siendo monitoreadas por ataques epilépticos. La escena es como fuerte. Mientras estos participantes estaban escuchando la canción de The Wall, los electrodos que estaban colocados en la superficie de su cerebro registraron toda la actividad eléctrica de varias regiones del cerebro sintonizadas con elementos musicales. Luego, los investigadores pudieron entrenar a un modelo de inteligencia artificial para decodificar todos los datos que obtuvieron y el resultado que tuvieron fue esto que están a punto de escuchar. Thank you.
Esto que acabas de escuchar no es como si alguien tuviera un teléfono móvil y hubiera grabado en una bocina Another Brick in the Wall. Lo que estás escuchando y se escucha todavía muy distorsionada porque la tecnología está en su primera fase, es la melodía reconstruida, la cual es reconocible en ciertos aspectos. Todavía no se escucha la canción pura. Es reconocible en algunos lugares e inclusive se escuchan algunas palabras claves de la canción y son los pensamientos eléctricos de las personas. Fer, esta tecnología, en este experimento tan simple como lo están escuchando, abre la posibilidad de cosas brutales. Por ejemplo, personas que no pueden hablar, que se puedan comunicar a través del pensamiento. Es decir, todos estos movimientos eléctricos ocurridos en el cerebro, los datos eléctricos ocurridos, traducidos en sonido. Lo cual, las personas que, no sé, han sufrido un derrame cerebral o alguna otra lesión cerebral, podrían comenzar a manifestar comunicación legible a partir de sonidos. O me imagino, por ejemplo, a la gente que está en estado de coma. A lo mejor te podrías comunicar con esas personas, ¿no? A través de los impulsos electromagnéticos del cerebro. O lo que hemos platicado antes. Imagínate que tú se la pones a un animal, a tu perro, y traduce mediante un lenguaje también de traducción de pensamiento cerebral canino y puedes comunicarte con eso. Imagínate las conexiones que tiene esto, porque ahora existe algo parecido, sin embargo, la razón en la forma en la cual esta actividad cerebral eléctrica la produce en frases como yo, amar, tú, ¿no? Sin embargo, con estas cosas, no solamente podrías perfeccionarle yo te amo, que es la frase correcta, sino inclusive escucharla como ¡te amo! Porque está transmitiendo emoción, lo cual no había sido posible en otros experimentos científicos. Y esto podría abrir esa posibilidad. Todavía los autores de este estudio, que acaba de ser publicado en PLOS Biology, el lugar donde publicaron todo lo que han venido haciendo en este tiempo, evidentemente ponen el alcance de dónde pudiera llegar esta investigación a esos niveles. Pero lo que no me gusta de la investigación, John, es la parte donde dijeron que entonces las marcas podrían leer tu mente. O sea, por ejemplo, ponen el ejemplo de Uber, y que en lugar de que tú saques tu teléfono, te metas a la app y pidas tu Uber, que solo en tu mente dijeras, quiero un Uber y pam, ¿no? Cochino capitalismo. Y eso es lo que me choca, porque sí, justamente, o sea, todavía no, esto está en su fase, pues, larvaria, aunque detrás hay un montón de investigaciones que le preceden. Y ya están pensando como, ah, claro, y con esto podríamos ayudar a quitar la fricción y entonces la gente solo podría pensar una cosa, ¿no? Es como, ok. Pero sí me entusiasma como para los primeros cosas que tú dijiste, es decir, para comunicarte con personas que por alguna lesión no se pueden comunicar, o otro tipo de aplicaciones que sí mejoren nuestra vida y no sea pedir un Uber, ¿no? Sí, evidentemente están en una paradoja científica. O sea, siempre estos creadores o científicos o artistas encuentran estas conexiones y las exploran, pero para que el proyecto pueda seguir adelante requieren de fondos y entonces llegan las marcas y te dicen ¡yo te ayudo! Y están en ese paso, porque de lograrlo, y yo me quedo con la buena noticia, Fer, yo sí coincido contigo. Creo que esto científicamente puede abrir un campo brutal e inclusive, Fer, de conciencia colectiva. O sea, ¿te acuerdas? Claro. No sé si tú viste, creo que la viste, Batman y Robin, la película donde se estaban alimentando de los pensamientos del televisor. ¿Quién era? Claro. ¿Doble cara? Claro, claro, ¿no? Sí. Es esto. O sea, imagínate que de repente puedas tener la conciencia colectiva del sentimiento y emoción de toda la humanidad porque es transmitida eléctricamente, porque así funciona en nuestro cerebro. Ellos ya decodificaron esa información en control de quién puede estar, ¿no? Y en el uso de quién. Esta es la primera fase. No sé cuántas décadas nos tardemos en decodificar, pero ahora con la inteligencia artificial puedes dar saltos brutales. Y Elon Musk, tú lo sabes, tiene una compañía dedicada a esto. O sea, si yo fuera Elon Musk y veo el reporte... No solo Elon Musk, también el güey de, bueno, Altman. El güey Sam este. Altman de OpenAI. También él tiene. También Spotify, él ya invirtió. O sea, ya hay varios magnates millonarios invirtiendo en estos desarrollos. Ese es el umbral de muchas cosas. Y creo que cuando tomas la señal y comienzas a colisionarla con todo el campo científico que esté evolucionando en paralelo, te das cuenta que probablemente la humanidad pueda comunicarse sin mover la boca en los próximos años.
Gabriela Barkentin. ¿Hacia dónde va el entretenimiento? Entre más tecnología hay, más vamos a tener que enfatizar lo humano para poder encontrar esos espacios. Dentro del mundo del streaming, pues hay de todo. Es que hay mucha gente interesada en hablar de lo que le apasiona, ¿no? Y aquí me dicen también qué videojuego me gustaría jugar. Pues no, pero es que igual es una buena manera de iniciarme en otras cosas. Como las grandes televisoras en Estados Unidos, pues están adaptando con programas de juegos, con realities. En un mundo de plataformas y contenido por todos lados, la elección jamás será sencilla. Serie o película, lo que tú quieras. ¿Qué vamos a ver hoy? Episodio 10 de Querido Futuro. ¿Hacia dónde va el entretenimiento? Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Querido Futuro, con Gabriela Barkentin. Radar. Activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención. Radar en Creative Talks Podcast. Fer, hace muchos episodios de Creative Talks hablamos de un concepto que es NPC, Not Playable Character, que prácticamente tú lo has jugado si has tomado un videojuego en los últimos 20 años de tu vida. Son estos personajes que te acompañan en la historia, que no eres tú, y pueden ejercer un papel muy importante en la historia o solo ser de fondo. Pero que en general, por ejemplo, los papeles secundarios no se consideran NPC. O sea, un NPC es el monito que está en la calle sentado en una banca. Por ejemplo, si tú juegas Grand Theft Auto, son todos los monitos que están alrededor que no realmente no juegan un papel crucial en la historia. Pero un personaje secundario igual no es un NPC, sino más bien son estos personajes que están ahí de relleno. O sea, es que árbol 1, árbol 2. También los NPCs pueden ser importantes en tu historia. Imagínate que tú llegas al casino y es NPC que tiene una misión para ti y te da un dato importante para Pero si tiene una misión, no es un NPC. Sí, porque está programada y vive en ese ecosistema. Bueno, sí, tienes razón. Sí, tienes razón. No puedes jugar siendo él, pero él juega en tu juego siendo algo que fue programado para. Claro, es verdad. Puede que haya sido un árbol o puede que haya sido alguien que te dio un acertijo para resolver una misión. Ajá. Estos NPCs fueron importantes en el mundo de los videojuegos y yo vi cómo fue evolucionando, Fer. Por ejemplo, cuando empezaron a llegar todos estos juegos multiplayer, que fue toda una generación brutal, por ejemplo, World of Warcraft, donde tú ya estabas en un universo, ya no eran solo juegos en dos dimensiones como Mario Bros, donde había un inicio, un nivel y un final, ¿no? Era muy predecible la estructura del juego. De repente estos mundos se convirtieron en mundos mucho más abiertos y había personas que simulaban ser NPCs dentro del juego, no hacían ninguna otra función más que parecer alguien que vivía en el juego, pero que a cambio de dinero o solo por habilidad y le caíste bien, te ayudaba a vencer el nivel de ese mundo. Y esos NPCs empezaron a crear, que eran liderados por humanos, o sea, había un humano del otro lado simulando ser un NPC, empezaron a generar una economía interesante. Esa economía, por ejemplo, la vimos también en juegos como Minecraft. Había niños que entrenaban a niños llegantes a Minecraft, gente que decía, ay, me compré el juego hoy y lo está jugando, y ¿cómo hago que la tierra se convierta en acero? Entonces un niño te explicaba y te coachaba, y muchos de estos niños se intercambiaban cosas, inclusive dinero, y crearon su propia economía para compartir ese conocimiento. Pero ahora, Fer, hemos visto dos fenómenos. El primero yo lo detecté, el segundo tú lo detectaste hoy en la mañana y me quedé de wow. Primero, TikTok, plataforma que yo no participo y que no está en mis deseos de tiempo dedicarle, pero hay personas que están haciendo estos live streams en vivos para las personas comunes, en donde ellos están simulando ser NPCs de la vida real y la gente les paga dinero y ellos reaccionan. Bueno, no dinero porque no puedes transaccionar dinero, regalitos de TikTok. Regalitos, ¿no?, de TikTok que se traducen en dinero después. Y por ejemplo, imagínate que yo estoy aquí y tengo 5 frases base para ustedes. Siempre digo, oh yeah, o yeah yeah, o no, guácala, o una grosería, fuck, fuck, ¿no? Y de repente me pongo un en vivo y dependiendo del regalito que me manden, yo digo, yeah, yeah, oh yeah, fuck it, fuck it. Y me hago el güey todo el tiempo. Hay gente que sale a la calle poniendo esta tercer cámara como si fuera en perspectiva y corriendo o caminando. Como si fuera un videojuego. Como si fuera un NPC. Y la gente le pide cosas en tiempo real diciendo, ay, ahora siéntate con la persona y conserva y conversa. Y entonces se sienta como videojuego y hace, es una cosa, o sea,
increíble. O sea, yo lo veo y digo, wow, los humanos están comportándose como algoritmos de computadora, con funciones muy, muy limitadas. Pero sí, lo interesante de este fenómeno, cuando lo vimos y lo observamos, fue, y están creando economía. O sea, no solamente están depositando su tiempo por un tema de entretenimiento, lo cual es válido, y de seguidores, y etcétera, sino que hay humanos, Fer, que esto lo consideran valioso y les dan regalitos. Es decir, están creando esta economía. Para un humano fue muy divertido y está pagando dinero para que lo siga haciendo, a un humano que solo está haciendo 4 cosas básicas en su vida. Es decir, fuck yeah, 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 fuck you. ¡Wow! So you got me feeling like a cowgirl on me Reddit, huh? Mmm, that was good. Lemonade. Oh, take it, Gordy. I love you. Love you, love you, love, love you. Mm-hmm. Oh, where's my feet? Luigi, wow, a galaxy too tough for you. Yes, you got me balloon. Ooh, ooh, ooh. Yes, props a pinky doll. Oh, thank you, baby. You got me feeling like a... Que eso es lo que no termino yo de comprender, no porque no tenga la capacidad de entendimiento, sino no me entra en la cabeza. O sea, entiendo a quien lo hace, porque obviamente quien lo hace obtiene un premio o una recompensa, pero no entiendo a quien lo paga. O sea, ¿por qué decidirías invertir tu dinero en decirle a alguien qué hacer? Claro, por eso existe el sadomasoquismo, ¿no? Pero me refiero yo no me veo ni siquiera un dólar o nada de dinero diciendo, ay, voy a pagarle a este güey para que diga una frase o para que se siente a conversar con alguien. Uno, para empezar, no tengo tiempo de estar viendo live streams. Y dos, o sea, no invertiría de verdad un solo peso en eso. ¿Te acuerdas que conectemos cosas? Hace 4 años, cuando estábamos en el FBS, pusimos el video inexplicable para ti, para mí en ese momento, de un chico jugando con un tráiler, un videojuego. Claro, jugando el simulador del camión. Y haciendo un recorrido de Monterrey a, no sé, Tampico, dos lugares en el norte de México, donde el simulador recorre la carretera con un tráiler y él maneja el tráiler. Y tú y yo dijimos, ¿y por qué hace esto? ¿Por qué no agarra un tráiler de la vida real y se va a vivir la vida? Y de repente te das cuenta que tiene miles de reproducciones, cientos de miles, y hoy tiene millones. Y ese fenómeno que vimos hace 4 años se ha traducido en esto, Fer. Lo que están haciendo, eso habla de 2 cosas. Uno, que sí puedes mercantilizar el yo como nunca antes. Es decir, estamos en una abierta, clara... Es que eso es lo que me da tristeza. Como este proceso, ya he hablado de esto, de mecanomorfización, que es cuando tú adquieres o por alguna razón decides adoptar cualidades que le corresponden a una máquina o a un algoritmo y las introduces a tu persona, ¿no? Que en este caso es, ya no actúas como humano, sino empiezas a actuar como un NPC, que eso pues no es ser humano. Y eso me parece triste, John, porque es como, o sea, estamos por voluntad propia y además generando economía gracias a Así ello, es. Aceptando actuar como robots. Así es. Es como, me gusta, te pago dinero por eso. Ahora, también habla de otro aspecto que lo comentamos al inicio y muchos episodios de este podcast. Habla de lo solo que está el mundo. Mira, hay videos de personas que ponen su webcam y dicen, durante las siguientes 3 horas voy a estar trabajando en vivo. ¿Quieres trabajar conmigo? Y ponen música lo-fi. Claro, y ellos están en vivo o estudiando. Y esas ediciones, Fer, las reproducen millones de personas. O sea, en YouTube ese fenómeno es un fenómeno como la chica solitaria que tiene música lo-fi. Y también ya salió la versión del chico solitario que está del otro lado de la calle. Es increíble. Pero habla de la soledad. O sea, hay personas que para sentirse acompañado, y es como, ok, voy a trabajar 3 horas full como este ser humano que está en este live stream, y al final esa persona que está del otro lado le paga a ese ser humano, le manda regalitos o le manda cantidades de dinero o superchats, o dependiendo de la red social, tiene su modalidad, que terminan siendo una economía. Pero esto me rebasó brutalmente. Sí, ya no es solo la monetización de tu contenido, sino ya es la mercantilización de tu yo. Entonces ya no te están comprando, o sea, ya no es solo el contenido, ya no te están comprando el contenido, te están comprando a ti, y eso me parece muy peligroso, yo. Muy peligroso. Recuerdo mucho cuando Nicolas Carr nos decía en su artículo del 2008, Google nos está haciendo más estúpidos. Y yo cuando leí el artículo me encabroné y dije, por supuesto que no. Google está acercando el conocimiento del mundo a un ser humano. El tema es que del otro lado,
le di muchos poderes al ser humano. Fue como de, ese ser humano decidió no usarlo. Esa pregunta de Nicholas Carr en su artículo del 2008, hoy Fer, en su libro que se llama Superficiales, dolorosamente, después de haberlo leído, tiene toda la razón. Creo que estamos llegando a un momento en donde la humanidad está atravesando una caída. Pero eso es lo que me parece paradójico. Acabamos de hablar en el primer tema cómo la vida está bien dura para algunas personas y cómo hay otros que pueden monetizar y generar economía sin hacer nada, ¿sabes? Me parece súper injusto, no solamente eso, sino... Sí, te habla de lo paradójico que es el mundo como está el día de hoy. ¿Sabes? Ya, en un mundo Truman Show, imagínate que tú vas a la estación del metro en la mañana, a las 6 de la mañana que abren, donde ya está el caos, haces un live stream y dices, el día de hoy, si me dan 1,000 pesos, voy a pelear por un asiento en el metro. No, cállate, no des ideas. Fuck it, baby. Es que estas tendencias te dan para que próximamente vamos a ver esto, o vamos a ver el commute de personas, es decir... personas que dicen, hoy me subo a las 6, acompáñame. Bueno, sí hay, por ejemplo, yo sigo a un TikToker que vive en Ecatepec y trabaja en Ciudad de México y siempre, no graba en vivo todo su traslado, pero sí que te hace un resumen de 3 minutos, que es lo máximo, bueno, no, ya puedes de 10 minutos, pero como de 3 minutos, en donde te explica qué es lo que tuvo que hacer para moverse de Ecatepec a su lugar de trabajo, ¿no? O sea, pero no está recibiendo dinero. Bueno, sí, obviamente, seguro por las reproducciones de sus videos, pero no des ideas. Eso ya es otro nivel. Ahora, háblame, Fer, de lo que descubriste hoy en la mañana. Bueno, y siguiendo con esta línea de la mercantilización del yo y el agotamiento que muchos creadores de contenido han externado tener, pues me topé con una señal que para mí ya empieza a ser una señal fuerte, este cúmulo de señales, ¿no? Totalmente. Que en Ámsterdam, bueno, en Países Bajos, hay un youtuber que se llama Kibbelkop, espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, él pues tiene 15 millones de suscriptores, o sea, no es un youtuber de 1 millón, o sea, ya está en esa escala de los más de 10 millones. Y durante varios tiempos estuvo trabajando para crear su propio reemplazo de inteligencia artificial, es decir, un doble digital que se vea y que suene y que actúe como él. Y recientemente, el 1 de agosto de este año, o sea, hace unas semanas. Hace dos semanas, publicó en su canal de YouTube su primer video hecho con este doble digital. Y no solo le fue muy bien, sino que la gente, pues obviamente, se volvió loca. Su contenido es sobre videojuegos y hace este streaming de lo que hablábamos, ¿no? Una persona comentando el juego, lo cual me parece... Es Minecraft, ¿no? Sí, Minecraft. Está padre porque en su reto, si no me equivoco, dice, a ver, solo estoy en un cuadrito de Minecraft. Sí, solo tiene que estar en un cuadrito. Y empieza a construir el mundo a partir de ahí, pero es increíble lo que ocurre en pantalla. Sí, porque no solo lo del videojuego, que es entretenido ya de por sí, sino que lo que estás viendo, en lugar de verlo a él reseñar el juego, estás viendo a su doble digital reseñarlo. Si bien no ha querido revelar qué herramientas utilizó para esta doble digital, pues la revista Wired sospecha que usó herramientas de una empresa emergente que se llama Forever Voices, que es el mismo que usan otros creadores de contenido, y para los videos algo que se llama QuickBit.ai, que también es pues parte de las herramientas que se cree que utilizó. Pero hay algo que él dijo y que creo que cierra muy bien con esta parte del podcast o con este bloque, y dijo, es el modelo de mí y mi creatividad. No dejé de ser creador, más bien, dejé de ser creador, pero no dejé de ser creativo. ¡Wow! O sea, para él dejar de ser creador es porque ya estaba agotado de estar ahí reseñando videojuegos. Y esta frase de dejé de ser creador, pero no dejé de ser creativo me parece muy poderosa, porque es totalmente cierto. O sea, podríamos cuestionar que bueno o malo sea que hagas un doble digital, pero... Para él es importante porque lo ve como un retiro anticipado.
un retiro anticipado, o sea, es decir, ya no tienes que estar tú trabajando realmente, y ahora en lo que él se enfoca ya no es estar en la cámara, pero no por eso deja de crear, porque él sigue trabajando en perfeccionar los guiones. Es decir, se enfoca en otras cosas que le parecen más entretenidas o más divertidas o más productivas, más apasionantes, que estar en la pantalla. Y es como, okay. Fer, esto me emocionó muchísimo cuando me lo platicaste, porque todo este año hemos estado haciendo esta fusión, esta convergencia entre creatividad artificial y creatividad humana. Y lo que él pone en este escenario es el primer ejemplo de lo que va a ese movimiento, esta fusión, porque utiliza herramientas de inteligencia artificial para hacer su doble digital. Él lo que busca es que ya no quiera hacer más videos. Inclusive la herramienta produce, mete efectos y va a entrenarla. Inclusive él menciona que para finales de este mes, es decir, agosto, podría tener ya una versión totalmente automatizada de él mismo. Por lo tanto, él solo se va a dedicar a jugar videojuegos y hacer cosas locas dentro de los videojuegos que luego edita y produce y publica con su IA, su plataforma que está utilizando, o la suma de estas plataformas, lo cual, Fer, automatizó la creatividad humana y está amplificando el uso de la creatividad artificial para crear su economía personal. Eso, perdóname, pero es un caso de economía de nueva generación en cada uno de los ángulos donde lo veas. Y es que además él está no solamente pensando tener este canal, obviamente también está pensando tener otro canal que con otro personaje que se llama Blue, así es como está, que Blue es un VTuber, y recuerden que VTuber es virtual, YouTuber, sí, que ya no juega Minecraft, sino el otro juega GTA. Entonces, ahorita ese canal de Blue también está completamente generado por inteligencia artificial y tiene más de 700 mil suscriptores. O sea, esto multiplica lo que un ser humano solo puede administrar un canal o estar, claro, en un canal, ¿no? Y ahora es como, bueno, pues ya tengo a mi yo, mi otro yo y todos mis yo trabajando para mí. Es muy interesante. Es interesante. Ahora, lleva haciendo esto de ser YouTuber 11 años. O sea, no es un tipo que nació ayer. Sí, por eso es que ya siente el agotamiento de, güey, ya 10 años frente a la pantalla. Él ya tiene 28 años de edad. O sea, yo tengo por eso me da risa lo del retiro anticipado, güey. Sí, wow. Te estás retirando a tus 28 años. Interesante, ¿no? A los 28. Pero lleva al menos un par de años viendo la posibilidad de conectar cosas. Es decir, habría que preguntarle a él qué cosas ha intentado, qué cosas falló para llegar a esta versión. Hoy vemos el éxito de este proyecto, ¿no? Sí, que no creo que haya sido de la noche a la mañana. Exacto, por eso también él mismo dice, ay, te voy a dar la fórmula básica de mis tecnologías después de haber probado 1,000,000 y encontré 3 o 4 que cuando las sumas funciona, ¿no? Lo cual abre el camino a lo que habíamos platicado hace mucho tiempo y que además hablamos en el FBS sobre estos yo digitales o dobles digitales o W's o digital me's, que en su momento iban a crear una nueva economía. Lo dijimos tal cual en el FBS. Hoy, 4 años después, este es el primer caso, Fer, de un humano que lo está haciendo a niveles ya de plataforma como YouTube. Y ojo, no es la primera vez que estamos frente a los Idorus. O sea, ahora mismo, con esto que él está haciendo, va a poder crear N veces. O sea, imagínate que él se hace a sí mismo para narrar ya no videojuegos, sino deportes. Y pasado mañana, economía. Es lo y que luego, te decía, política. Es como él y todos sus yos, que exacto, además pueden ser diferentes personalidades, exacto, o la que él quiera. Y eso puede amplificar, pero luego él multiplicado en 10 años al futuro por todos los humanos que lo hacen. No, exacto, imagínate. Es que esto es súper exponencial en el sentido de, imagínate que un youtuber haga 10 personajes, sí, multiplica 10 en una base básica por la cantidad de youtubers o generadores de contenido. O sea, es que lo que quiero decirles es que si ahorita sienten que hay una sobrecarga de contenidos, sí, no. Esto es silencio. Esto que estamos viviendo hoy es silencio. Eso me abruma. Es muy fuerte. Y le dijo a la plataforma, en este caso yo recurrí a la revista Insider para leer un poco del artículo, que pues él va a seguir haciéndolo. Y la verdad es que si bien su pasión son los videojuegos, sí está escribiendo esta oportunidad como una oportunidad de vida
para poder amplificar su creatividad humana y tener alcances en mercados que él no había considerado estar. Sí, es lo que te digo, porque ahora puede ser un señor, una niña, un niño, o sea, ya puede ser literal lo que quiera, porque pues no necesita aparecer en la pantalla, solo programar un avatar. Lo cual habla de la palabra que tú dijiste, Fer, y me encantó, la mercantilización del yo, y ese yo lo pongo entre comillas, y preguntándonos de cuál yo, tu yo humano, tu yo artificial, tu yo... Es que eso también a la larga es quién eres tú, o sea, al final, ¿quién vas a terminar siendo? ¿Vas a ser tú o vas a ser todos los fragmentos de ti que hay por todos lados? O sea, eso también cuestiona desde el punto de vista filosófico, ¿quiénes vamos a ser? Que pégalo con el reporte inicial, de cuando yo ponía la pregunta de primero, ¿quién eres? Justo en el episodio pasado de Magazine Review, en la revista favorita tuya, que se llama Telos, una revista de Fundación Telefónica, justo entrevistan y hacen una pregunta de todo el número, debiendo de qué es la posverdad. Y en la posverdad, Fer, ya no importa que esté basada en un hecho científico o real, basta con que sea emocionante para ti y real para ti. Y eso traducido en un mundo artificial, y artificial no me refiero a construido con materiales artificiales, sino en un mundo de bits y bytes, donde va a haber Idorus y dobles digitales y realidad aumentada y mundos virtuales y a la larga un metaverso. ¡Fuck! La palabra realidad, ¿cómo la vamos a definir? La palabra realidad, ¿cómo la vamos a procesar? ¿Y qué tan válido va a ser tu realidad contra mi realidad cuando tu realidad estás explotando una categoría que, si no es moral o amoral, estás ganando billones de dólares, y la mía, que estoy intentando salvar al mundo, estoy debiendo millones de dólares, ¿sabes? Por el contrario, es lo que te decía, estas brechas donde hay gente haciéndose millonaria por no hacer gran cosa en términos de ser un NPC. Exacto. Y gente que no tiene para comer y trabaja 12 horas al día en trabajos súper exhaustivos. O sea, es que es lo que a mí me médico, abruma. ¿No? Y es médico, salva vidas, pero en la o economía... O no es médico, es un plomero que trabaja 12 horas o un albañil. O sea, es que eso voy. Sí, exacto. Y, y aquí en México acaba de pasar un fenómeno televisivo y multiplataforma. Claro, La Casa de los Famosos. Y eso, o sea, cuando reportaron, yo no vi ni un solo episodio por un tema de salud mental. Come on, sí, eliminé las redes sociales de mi teléfono móvil. ¿Qué chingados iba a estar viendo ese contenido? Popó. Pero cuando dieron los datos que México, en México, solo en México, 7 de cada 10 mexicanos vieron el show. Sí, los millones que obtuvo de... no sé si llamarle de llamadas, pero de votaciones, que bueno, ninguna elección ha tenido esa cantidad de participación. Ni un tema, Fer, ni siquiera salvar su propia vida de cada televidente. Ahora, te tengo que decir, ya de por sí te caga, pero no solo fue en México, sino también en Latinoamérica y muy probable en todo el continente. Pero los comentarios de la gente que yo leí, justo por estos sentimientos que hoy nos invaden, depresión, enojo, etcétera, gente decía, yo vi La Casa de los Famosos y estoy en Colombia, por ejemplo, y lo vi porque es el reflejo de una persona, refiriéndose a Wendy, de una persona que vino desde abajo y salió adelante con su esfuerzo. O sea, claro, Wendy representa, y yo no tengo nada en contra de Wendy, pero sí entiendo que Wendy representa para muchos como otra vez la historia del Mesías, ¿no? Vino a salvarnos, vino a enseñarnos que sí se puede, y no está mal, no estoy diciendo que eso esté mal, pero no me doy cuenta, la gente está abandonando su ideal, su todo, y no los juzgo porque, claro, en este momento lo que necesita es un halo de esperanza. Y si esta persona se lo da, lo va a tomar. 100% de acuerdo. Yo tengo que estudiar a Wendy. Quiero decir, no la quiero invalidar sobre lo que Wendy logró en ese lugar. Lo que estoy invalidando es el formato que he visto un millón de veces a lo largo de toda mi experiencia de vida y experiencia de la humanidad. Cuando te agarras de la misma cosa, emociona, pero no lleva a nada. Y eso se convierte en lo más importante de la generación y no lleva a nada. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha.
Un placer, John, estar aquí. Fueron muchos temas, pero me encanta porque al final siempre todo se interconecta, ¿no? Como en la vida, o sea, sí está todo conectado. Y aunque hablamos de muchos temas que parecen inconexos o parecen totalmente distantes, al final siempre están conectados. Y eso es la creatividad, ¿no? Tener la capacidad de conectar los puntos de una u otra forma, voltearlos, transponerlos, y espero que lo hayan disfrutado. Y hablando de creatividad, no quiero dejar de recordarles que tenemos el curso gratuito de cómo ser más creativo en Black School. Es un curso audible producido aquí por John Black, por quien más podría ser, que la verdad le pusimos mucho cariño, mucho amor. Ya estamos recibiendo los primeros personas que lo terminan y las felicitaciones que nos mandan. Muchísimas gracias. Las felicitaciones para ustedes que lograron terminar y que esperamos que esto les sirva en su día a día, en su vida personal, profesional, porque ese es el objetivo bajo el cual fue diseñado. Recuerden la dirección blackschool.rocks, disfrútalo, es como dice Fer, totalmente gratis. Y para la gente de Chihuahua, ya toca la siguiente semana, así que si estás en Chihuahua, México, ve al evento referencia, totalmente gratis. Y Fer y yo, o sea, Fer tiene su taller, yo voy a dar mi taller, y también hay un chorro de conferencias que van a ocurrir en esos dos días. Va a ser fascinante ese evento. Y la gente de Colombia, atención, vea la agenda. Voy a estar al menos en 4 ocasiones distintas en Colombia. Así que nos vemos en alguna de ellas. Para los que no escucharon la edición pasada, recuerden que cada mes publicamos algo que se llama Magazine Review. Lo publicamos justo en esta semana, así que pueden escucharlo. Y es una colección de contenidos de las revistas más importantes del planeta que reseñamos para ustedes. Yo fui John Black, les agradezco cada minuto que ustedes experimentan con nosotros este podcast. Yo soy Fernanda Rocha y nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó